amigas y amigos, nuevo encuentro, nueva edición de Turf Entre Ríos, aquí por la red entrerriana de televisión. Con mucho gusto, con la dirección y producción general de Juan Armúa, que hoy lamentablemente no está, luego lo vamos a contar por qué. Pero aquí vamos a disfrutar hoy de todo lo que ocurrió en el hipódromo Camba Paso de la ciudad de Concordia. Extraordinaria la actividad, un domingo fantástico, con muy buenas carreras y sobre todo donde se cumplieron todas las competencias. Vamos a la presentación. Amigas y amigos, luego de la presentación del programa, nosotros ahora nos vamos a la presentación de este segmento. Calvo Neumáticos y Lubricantes, venta de cubiertas y cámaras de todas las marcas y medidas, recapado para camión y agrícola, venta de lubricantes, baterías, filtros, accesorios, correas y lámparas de todo tipo. Trabajamos marcas líderes en el mercado. Lo que necesites, lo tenemos o te lo conseguimos. Comunicate al 03456 1546 8682 en Avenida Alem Sur 370. Y en este segmento vamos a compartir ya las diferentes notas, el diferente material que hemos producido para ustedes. Vamos a comenzar con una nota realizada a Luchi Aguirreberri. Él es cuidador y tuvo, en este caso, la gran oportunidad de ganar con Emperador en 300 metros. Esta es la nota. Bueno, Tour Entre Ríos, acá en Camba Paso, en el recinto de los ganadores, nos encontramos con un amigo de la casa, Luchi Aguirreberri. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Luchi? Muy bien, usted, Armúa, a usted y a su equipo, buenos días. Bueno, después de caldadita. Bueno, ganamos una carrera apretadita. Sí, una carrera apretadita, un potrillo de un muchacho, un amigo que la segunda carrera corre, había perdido chico la otra vuelta y ahora, bueno, se van haciendo como todo un potrillo, sí. ¿No es cierto? Y ganamos una carrera apretadita y bueno, pero así son las carreras para palpitar hasta lo último, ¿eh? Bueno, Emperador se llama tu caballo. Sí, Emperador se llama. ¿Sí? Es hijo de una cría acá, de una cegua que están el doctor Alacino, y es cría de nosotros. Sí. Así que con más satisfacción todavía. Aparte, como siempre dice el burrero, ¿no? Estas carreras apretadas se disfrutan más, ¿no? Sí, se disfrutan más, se sufren más, pero se disfrutan más, porque por lo menos vio que corren unos cuantos, tuvimos la suerte de correr unos cuantos, entramos todos juntos, no hay robo, son bien llamadas, ¿no es cierto? Ahora, Luchi, vos como hombre de acá, de esta zona, de Camba Paso, ¿cómo ves hoy que Camba Paso viene haciendo buenas carreras últimamente? Sí, viene haciendo buenas carreras, lo que pasa es que como yo siempre le explico a las personas para grandes, ¿no es cierto?, como usted, Camba Paso hay un montón de caballos, lo que pasa es que es la mitad de la gente para abajo lo que tienen caballos. Acá no hay patrones potenciales, bueno, hay tres o cuatro nomás. Sí, y algunos tienen caballos y algunos no tienen, la verdad. Entonces vio que usted, esta noche usted dice, ¿cómo con la noche? Sí, pero usted fíjese cómo somos los dueños. Sí, este es un amigo que es panadero, el otro que trabaja en el carro. En cambio son caballos de las grandes carreras, hay poco, pero se corre normalmente. Trayendo algunos afuera se corre bien, lo que tiene esta cancha que le da la posibilidad que usted hoy gasta con un caballo, que están muy caros los remedios, todo con cierto la cara, pero llueve, truena y usted corre igual, que afuera ya pierde el tratamiento, pierde las cosas, ¿vio? Pero claro, acá tenemos esa ventaja nosotros. Y la otra ventaja es que vos con estos caballos no viajás, que estás acá en tu casa, que prácticamente varías acá, corres acá, no tenés costo de viaje, más que la mantención, digamos, y los remedios.
Y es claro, esta carrita póngale de 8, a que usted no quiera que ella sirve para 2 meses hace comer y todo. Ah. Y si usted tiene que, ya no precisa sacar el bolsillo, como dice usted. Sí. Y la próxima tiene la otra categoría más, tiene como 4 o 5 para correr en la categoría. Así que tenemos para divertirnos. Aparte, Luchi, por ahí hasta comemos el asado, ¿no? Pero no va a haber problema, no tenemos que comerlo, no tenemos que comerlo. Mire que soy uno de los más viejos y nunca he ido a mi estudio. Tiene que ir un día y vamos a comer algo. Si Dios quiere, la Virgen. Allí estaremos. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Y gran tío Lolo se vino con un triunfo desde Concordia y además de eso con una grata noticia, porque la que vamos a compartir a continuación lo están preparando para ir a competir a Buenos Aires. Con Leandro es la charla referente a este tema. Tour Entre Ríos, recinto Los Ganadores acá en Campapasa. Nos encontramos con el amigo Leandro Comete, que le damos la bienvenida a la Tour Entre Ríos. ¿Cómo está, Leandro? Buenos días, ¿todo bien? Bueno, ganamos con el tío Lolo. Hemos ganado con tío Lolo. ¿Esperabas este triunfo? Y la verdad que sí, bueno, hemos corrido una carrera anterior acá y perdimos en el último salto, que me tapó un caballo, perdimos 5. Y bueno, hoy lo volvimos a correr porque es un caballo que probablemente vamos a correr adentro. Y bueno, se nos dio. Contame un poquito, ¿cuántos años tiene este ejemplar? ¿Dónde lo estás cuidando? El caballo lo tiene el Negro Ojeda y es un potrillo de 2 años. Hoy pasan a tener 3 años porque hoy cambian la edad. Ah, bien, bien. ¿Y esto ahora abre la posibilidad de llevarlo adentro? Exactamente. Esa es la intención, de correrlo adentro, 1100, 1002, 1000, pero en esa distancia. Más 1002 que 1000, pero bueno, se verá con el tiempo. ¿Cómo lo viste hoy? Y bueno, fue una carrera más o menos, no fue tan rápida. Ajá. Pero bueno, lo ideal es que el caballo quedó bien aparentemente y bueno, llegó bien, entonces satisfecho en esa parte. Bueno, vamos a Chajarí, muy tranquilo. Exactamente, por el momento, por lo menos ganando ya es otra cosa, te da un entusiasmo para seguir. ¿Algún saludito en especial en este triunfo? Y para mi familia y para todos los amigos que tengo y nada más. Bien, Leandro, nosotros le estuve Entre Ríos, agradecerte la amabilidad de atenderme y nada. Ojalá que sigan los éxitos, ahora ya a otro nivel. Y bueno, ojalá, porque es algo que uno le gusta y bueno, y lo hace por amor nomás, porque usted sabe que con las carreras no se hace dinero, solamente es una satisfacción de tener un animalito para correr una carrera. Y hoy cuesta mucho. Exactamente, hoy está todo caro y bueno, pero bueno, hay que lucharla y seguir para adelante. Gracias, Leandro. A ustedes por hacer la nota. Muchas gracias. Ahora el es panadero, se llama Julio. Es panadero Ionesco. En 1300 metros, Ionesco se alzó con un triunfo más que importante. Y mire usted aquí, qué interesante esto. La charla es, en este caso, con Julio, que es el propietario, que tiene una particularidad, el amigo Julio, él es panadero, ¿sí? Y se dedica también al turf, y en este caso muy contento de llevarse este triunfo. Bueno, Tour Entre Ríos, recinto Los Ganadores, acá en Campapasa, nos encontramos con Julio, así le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? Bien, 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 bien. ¿Contento? Sí, sí, muy contento, muy contento. La verdad que sí. Lo gritaste con mucha fuerza el nombre de tu caballo. ¿Cómo se llama? Ionesco. Bien. Sí, sí, sí. Hace rato lo veníamos esperando de una lesión que él tuvo. Y bueno, y repisaba hoy. Era la contra que teníamos, pero gracias a Dios nos fue bien. Apretadito, pero se disfruta. Sí, sí. Son las carreras que más disfruto. Sí, sí, sí. Ahora, Julio, por ahí uno escucha, ¿no? En la vida, panadero puede ser. Panadero. Bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo está ella, el rubro? Bien, bien, bien. Peleándola como todo, en todos los rubros. Pero bien. Bueno, eso es muy importante. Es muy importante, eso sí. Sí, eso sí. ¿Tenés esto solo ejemplar o tenés algún otro? Me queda este solo, sí. Ajá. Sí, sí. Está, por ahí se complica mucho. Sí, es mucho el gasto para sostener un ejemplar, ¿no? Sí, hoy sí. En todo general, en todo rubro, está complicado. Está. Pero hacemos lo posible para seguir manteniendo como todo. Claro. Y ahí está. Bueno, se ve que le tenías mucha fe a tu caballo porque ganó una gran carrera. Sí, 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 sí. Sí, estaba bien, estaba bien. Sí, bueno, esperábamos lo mejor como todo corredor, que espera lo mejor del caballo
Y bueno, y hoy se nos dio de hace rato que no cruzábamos el disco y hoy tuvimos suerte, gracias a Dios. Aparte tenés un buen jockey. Sí, la verdad que espectacular, sin palabras. Bueno, por ahí siempre nosotros te pedimos algún saludito en especial en el triunfo. Y mirá, a mi mujer que me acompaña, a mis hijos, y acá, a todos los acá del hipódromo, que son compañeros, que compartimos un mate, y, qué sé yo, conversaciones, y para todo ello. Bueno, yo de Tour en Entre Ríos, felicitarte por todo lo que haces por el club, por el sacrificio de mantener un ejemplar, y nada, ojalá que sigan los éxitos, amigo. Gracias, y ojalá que esto sigamos y bueno, que no se termine nunca. Vamos, Julio, todavía. Vamos todavía. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ATD, compra y venta de hacienda, venta de alimentos balanceados, aves, cerdos y vacunos. Estamos en ruta provincial número 44. Hacé tu consulta, escribinos a ibubera@gmail.com. ATD, compra y venta de hacienda. Cumplimos el primer segmento, amigas y amigos. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Turf Entre Ríos. Estamos en Canal 2 Federación y Canal 4 para la provincia de Entre Ríos. Encontranos en Instagram y Facebook como Turf Entre Ríos y en YouTube como Producciones Juan Armúa. Cubrimos fiestas populares, eventos deportivos y fiestas privadas. Comunicate al 3456-456310. Turf Entre Ríos. Regresamos de la pausa en Turf Entre Ríos, amigas y amigos. Aquí está ya apareciendo el número de teléfono de producción con el cual ustedes se pueden comunicar con nosotros y allí, bueno, concertar la cobertura de una carrera, un evento social relacionado con el turf. Presentación del próximo segmento. Mirka, creaciones en tela, diseños exclusivos a pedido, remeras, capas de presentación, botas protectoras para viaje con colero y para hielo, vendas, chaquetillas, caretas, mandiles. Además, hacemos sublimados y estampados. Seguinos en nuestras redes Mirka Creaciones, de Susana Heredia. Visítanos en Valdés 746, Villaguay, Entre Ríos. Gracias, amigas y amigos. Gracias a los amigos auspiciantes que nos acompañan. Y ahora la charla es con la gente de Federación, con el amigo Cristian Repeto, que bueno, estuvo realmente con un domingo extraordinario, muy feliz por el triunfo de Lea Tom, su ejemplar, en este caso al cuidado de un amigo de todos como es Luis Ojeda. Y la charla es al respecto sobre este gran ejemplar. Bueno, Tour Entre Ríos se encuentra acá en Campapaso con la gente de Federación. Ante todo, saludarte. Lindo triunfo, Roque. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañar como en todas las carreras. Así que muy contento por el triunfo. Le teníamos fe al caballo. Respondió en gran forma a Leantón. Sí. Ya lo teníamos bien medido. Sabíamos lo que el caballo da. Y bueno, ahora a disfrutar. Pasó de largo con él. Sí, ya sabíamos que iba a ser esa carrera. Ajá. Porque lo habíamos trabajado varias veces y siempre repitió el mismo trabajo, así que hoy vino con toda la confianza. ¿Está para llevarlo adentro? Es la idea, por eso lo corrimos hoy. Bien, ¿en cuánto? ¿En 1000 metros? Y él puede llevar así 1000, 1200, hasta 1400. Sí, se lo va a ir probando de a poco. De la forma que pasó hoy acá en el disco, lo podés llevar tranquilamente. Sí, lo venimos trabajando en 1000. Ajá. Pero se lo va a trabajar y ahí se va a sacar el tiempo y va a ver hasta qué distancia puede llegar a correr. Ahora,
¿Qué te da Ojeda como cuidador? Bueno, más que nada alegría como esta. Ajá. Y después que es un buen cuidador. Mucho trabajo. Mucho trabajo, tiene un gran equipo de trabajo, te da confianza y aparte es un hombre sincero. Ajá. Si él ve que el caballo no anda, te dice no gasté plata porque el caballo no anda. Claro, es un eso, que eso tiene... es algo importante, no te saca la plata. Sí, sí, aparte de ese nombre que tiene muchísimos caballos, la cuida. Sí, tiene muchísimos caballos, experiencia, claro. Él entiende mucho, porque aparte fue jockey también, así que son ventajas que por ahí en otro lado no hay, pero bueno, voy contento por el triunfo. Bueno, nos llevamos un triunfo para Federación. El primero de varios. Bueno, entonces la gente de Federación esta noche va a dormir tranquila. Gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Sobre la distancia de 600 metros. Asume el comando de la tercera por el lado interior de la pista del número 1, Bansi Day. Estira ventaja sobre el 3, Milonguerito King, en la tercera ubicación por el lado interior de la pista para el 4, Lezo. Recorrieron los primeros metros de carrera, se enseña la palizada el número 1, Bansi Day, conducido por Matías Ponelva. Estira ventaja sobre el 4, Lezo, que ya pasó a comandar con Leandro Rull. Faltando 150 metros para Nico, corre firme la memoria, número 4, Lezo, con ventaja sobre el 1, Bansi Day, abierto lo hace el 3, Milonguerito King. 2 metros para Nico, se va a imponer fácil el número 4. El Tornado arrasó Campapaso, sí, este ejemplar, Tornado de Colonia Suiza, se alzó con un triunfo fantástico. La charla es con Edgardo Ruiz Díaz, el responsable de este excelente ejemplar. Bueno, Tour Entre Ríos se encuentra con Gerardo Ruiz Díaz, a quien le damos la bienvenida a Tour Entre Ríos. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Edgardo. Edgardo, perdón, siempre me equivoco contigo. Bueno, pero hoy no importa, ganamos. Ganamos. Se hizo esperar el triunfo del año, pero ganamos. Bueno, volviste al triunfo con este ejemplar que esperabas ese triunfo. Sí, la verdad que nos gustaba la carrera. Ajá. Si bien es un caballo que tiene algunos problemas y hacía tiempo que no corría, nos gustaba y bueno, se dio bien. Por ahí fuera de cámara vos me decías que este año has corrido pocas carreras, que tenés mucho potrillo. Mirá, corrimos pocas, sí. Hasta ahora, bueno, tenemos 4 potrillos, los 4 debutaron, ninguno ganó, pero han entrado segundo, tercero. Y bueno, ahora corremos otro dentro de un rato, vamos a ver qué hace. Bueno, por ahí cortamos la racha y empezamos a triunfar como nos tenés acostumbrados. Ojalá que continuemos. Sí, sí. Hoy, sobre todo, que está muy difícil mantener estos ejemplares, ¿no? Sí, sí. La realidad es que ahora tengo... No todos los caballos son míos, son los caballos ajenos. En este caso es un amigo el caballo. Y sí, está muy caro. La realidad es que está muy difícil. Uno hace esto porque le gusta, pero está cada vez más complicado, ¿no? Pero, por ahí preguntarte, ¿usted tiene algún lugar donde, digamos, le varean estos ejemplares ahí en la zona? Y variamos como podemos, en la quinta, en la calle. Pero es venimos complicado. Seguido acá. Claro. Cada 10 días, cada una semana vengo acá, el presidente me presta, no tiene ningún problema, la verdad, ningún problema. Y bueno, y siempre nosotros andamos poquitos, somos mi papá, yo... Y Agustín, el chico que tenía el caballo, que a este caballo lo atiende, lo varía a él, está todo el día con el caballo. Y siempre somos un equipo, por ahí todos nos ayudamos, ¿viste? Chico, pero bueno, es un sacrificio, como siempre decimos en el turno, es mucho trabajo y no hay feriado. Claro, desde lunes a lunes uno lo hace porque le gusta, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que es una alegría encontrarnos contigo nuevamente, en este caso en el triunfo, y desearte lo mejor y que sigan los éxitos. Muchas gracias, Juan. Gracias. Estamos. Partido de completos. Largaron la novena carrera del programa sobre la distancia de 700 metros. Asume el comando de las acciones por el lado exterior de la pista de 4 solitos, tirando ventaja sobre el 1 Tornado. En la tercera ubicación, ganando terreno, lo hace el 2 Juanito, cierra la muerte por el centro de la pista. Ganando terreno también el número 3 Peluda. Recorrido a los primeros metros de carrera. Ahí lucha la vanguardia por el centro de la pista. Domina el 1 Tornado, tirando ventaja sobre el 3 Peluda. Hace lo propio el 2 Vanessa. Faltando ya 200 metros de carrera. Se entra en lucha por la primera ubicación. El 1 Tornado con el 2
Vanessa, faltan los 100 metros para Francisco, la lucha es intensa, cabeza a cabeza para el primero vector, 1, 2, 2, 1, Paco Alberto, Francisco por el lado interior de la pista, gana terreno el 1, Paco Alberto se impone al número 1, tornado, apreciable ventaja sobre dos Vanessa. Y regresamos a la charla con la gente de Federación. Y en este caso se trata de David el Gordo Gómez, que se trajo un triunfo también de Concordia con su ejemplar, por supuesto, muy contento él. Y además en esta nota anticipa detalles de lo que va a pasar el domingo 7 de julio en el Hípico Federación. Nosotros de Entre Ríos de Recinto, los ganadores en Campapaso, nos encontramos con el amigo Gómez, presidente de Federación. Ante todo, saludarte y bienvenido a Tour Entre Ríos. ¿Cómo estás? Pero acá estamos, mejor que ahora, no pues se puede estar. Alegría de haber ganado con este caballo que lo tenemos hace 8 meses parado. Ya veníamos ganando unas carreritas medio importantes en el Tour, vamos a decir, de la zona. Y bueno, se nos tocó, nos dio hoy después de 8 meses de aguantarlo y tenerlo. Con bastante esfuerzo, ¿no? Yo preguntarte por ahí, estos triunfos se disfrutan más, porque es un triunfo apretadito, ¿no? Y sí, hay muchas cosas que sí. de por medio, viste, que uno por ahí no quiere expresar, pero cuando claro. Son los triunfos así, mejor todavía. Mejor todavía. Viste, viste que a los animales mientras. Se los pueda acomodar y tenerlo. La plata va bien. Yo no, vos sabés bien que yo no soy un tipo jugador o algo por el estilo, pero triunfamos, creo que bien, y se trató de hacer lo mejor posible, ¿no?, con el caballo. Hoy te vas con una alegría enorme a Federación, que ganó un caballo nuestro de allá de Federación y en este gran circo que es Campapaso, ¿no es cierto? Es muy importante. Sí, sí, viste que nosotros también venimos medio apretados allá en el tema de carrera, que hace rato que no hacemos, ahora para la semana que viene tenemos carrera y si el caballo queda bien y está todo bien, seguramente hay una carrera acorde a la categoría, la correremos, ¿no? Por ahí preguntarte, Gómez, sí, vos decís que hace tiempo no se hace en carrera. Ahora se larga este muchacho Guillermo Galve a la ronda, digamos, de concertista. Esperemos que le vaya muy bien. Y sí, viste que los muchachos que estaban haciendo antes carrera, mi hermano, sí, Carlos Gordiú y otros más, decidieron parar un tiempo de hacer carrera. Guillermo me pidió para hacer unas carreritas para darle movimiento al Hípico Social Federación y bueno, ahora estamos poniéndole todas las ganas para que él empiece de a poco y viendo en lo posible de que salgan unas carreras para reforzar el Hípico Social, ¿no? Más que nada hay que darle todo el apoyo, él es nuevo como concertista y bueno, hay que estar muy cerca de él para ayudarlo en lo que sea necesario, ¿no? No, eso queda totalmente claro, ¿no? De parte de la subcomisión del Hípico y del Club Social Federación tiene todo el apoyo para hacer las carreras, ¿no? Ya lo hablamos previamente, que él lo tome como un hobby, vamos a decir, tratando de hacer las mejores carreras posibles y ir creciendo a medida que él va tomando fuerza en el medio de ser concertista, ¿no? Sí, paso a paso, como diría por ahí algún viejo futbolista, tranquilo nomás. Sí. Estamos haciendo ahí con colaboración de él y su grupo de gente. Por ahí mandarle el chivo también a Hierros Acero, que colaboró mucho con todo el plantel. Creo que hace a las propagandas de ustedes también, sí, por también. Eso lo nombro.
pero siempre dándole el apoyo a él, de la subcomisión y de él para nosotros, con todo lo que es el tema del Tour, ¿no? Bueno, nosotros de Tour Entre Ríos realmente desearte el mayor de los éxitos para el domingo venidero, también para Guillermo, seguramente que vamos a estar trabajando en ese lugar, y bueno, brindarle todo el apoyo para este chico que comienza en esto que es de la concertación. Sí, sí, más que nada la gente del Tour, en lo que pueda colaborar con él, para empezar a hacer las cosas normalmente y bien, para que todo salga una noche, un día, el 7 de julio, un día espectacular en Federación. De Tour Entre Ríos, realmente muchísimas gracias por tu atención. No, gracias a ustedes, y éxitos en el programa y éxito para nosotros también. Gracias. Largaron la décima carrera del programa sobre la distancia de 500 metros. Asume el comando de las acciones por el lado interior de la pista el 1 del Cuco. Estira ventaja sobre este teórico rayo en la tercera ubicación por el lado interior de la pista para el 5. Pinta el matete, filtra por el centro de la pista. El número 4, por supuesto, recorre los primeros metros de carrera y ahí lucha la vanguardia. Domina las acciones, teórico rayo, ventaja sobre, por supuesto, abierto de los propios. Pinta el mate, faltando 50 metros para Nico. La lucha es intensa, cabeza a cabeza, por la primera ubicación por el centro de la pista. Domina las acciones en 4, por supuesto, estira pescuezo de ventaja sobre el 3. Hierro Acero Federación. Contamos con chapas, perfiles, herramientas, tornillos, clavos, discos, alambres, hierros y ángulos. Alquiler de Zampi por hora. Visítanos en Avenida Las Violetas 1923. Comunicate al 3456-4340-9121. Hierro Acero Federación. Y ahora, amigas y amigos, cerramos este segmento. Nos vamos en búsqueda de la pausa y ya regresamos. De la pausa para seguir con todos ustedes desarrollando nuestro programa de hoy de Turf Entre Ríos en Concordia. Presentación de este segmento. El Rincón de Moni, mercería y venta de lanas, confección artesanal de prendas para bebés y adultos en crochet y telar. Encontranos en nuestras redes como El Rincón de Moni o comunicate al 3456-020514. Se aceptan todas las tarjetas. En Avenida Entre Ríos 122, Federación, Entre Ríos. Y este segmento está dedicado a nuestro clásico, a un gran clásico, clásico Turf Entre Ríos, por supuesto, destacando la premiación para nuestro programa. Y se trata de Messi, nada menos, el ejemplar que se llevó el triunfo. Hablamos con Marisol y hablamos con Nicolás. Nicolás es el que está cuidando el ejemplar, Marisol es la propietaria. Esta es la charla interesante para compartir. Bueno, Tour Entre Ríos, recinto los ganadores, nos encontramos con Marisol Sánchez, la felicitamos, te lleva el premio de nuestra casa Tour Entre Ríos. Así es, nos llevamos el premio, entre amigos acá, hicimos esta carrera y bueno, una alegría haber ganado y regalo de cumpleaños que fue ayer y bueno, contenta por este triunfo. Qué lindo, ¿no? Es correr entre amigos, prácticamente el Tour es esto, es trabajo, es pasión y amistad, ¿no? Sí, eso es, tal cual, a pasar un lindo domingo con amigos y bueno, se ganó este triunfo. Bueno, podemos llamar a alguno de los amigos que Nicolás, que está... él cuida.
Bien. Bueno. ¿Cómo estás, Josito? Bien, te llevaste un premio también. Y bueno, fue una carrera muy linda entre amigos. Y bueno, tenía que ganar uno. Sí, sí. La verdad que es muy lindo competir con los muchachos. La verdad que unos verdaderos amigos. Y bueno, hoy nos tocó a nosotros. Así que ahora vamos a compartir un asado, que es lo que estaba previsto. Y bueno, disfrutemos. Hoy nos toca a nosotros, mañana le puede tocar a ellos y es carrera. Corren los caballos. Yo marcaba una charla con ella que esto es lo que es el tour, ¿no? Es trabajo, es pasión, es amistad. Los caballos en la cancha, nosotros fuera de las gateras, aparte somos nosotros. Sí, sí. Los caballos compiten. Hoy vas a dormir muy tranquilo. Sí, no, la verdad que sí, recién incluso el disco me tranquilicé porque estaba disputada. Ahora bueno. Sí, a festejar. Marisol, y vos, bueno, mejor regalo imposible mejor de tu cumpleaños. Imposible, tal cual. Gracias, bueno. Ya apagó la sábado, estaba por meter la pata, ya bueno, apagó la sábado. Nosotros estuvimos en Río. Y el deseo me consiguió acá mi amigo Juan Castro. A ver, ¿qué? No conseguí. Que él no quería que no sea concebido mi deseo, que pedí de regalo de cumpleaños. Bueno, la verdad que para nosotros es una alegría realmente compartir con ustedes en esto que es tan lindo el tour, ¿no? Así que Marisol, bendiciones para vos y tu familia, lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Y para vos también, bueno, mejor, que sigan los éxitos. Muchas gracias, va a estar invitado al asado. Sí, bueno, van, por ahí dependemos de Marisol. Sí, no, pero está el fin de semana, está invitado. Estamos avisando con el pollo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y tú, Josito. Gracias. Entre Ríos va a hacer la entrega de distinción a la propietaria. Recibe Marisol Sánchez. ¡Fuerte ese aplauso! Acá. Y para finalizar la premiación vamos a llamar a Juan Pollo Castro, organización de las carreras de choque y Club Camba Paso, que le va a hacer entrega de distinción al cuidador. Recibe Nicolás Sánchez. ¡Fuerte ese aplauso! Lo invitamos a pasar para los medios gráficos y continuamos con la reunión. Largaro, el clásico Sur Entre Ríos, asume el comando de las acciones por el lado interior de la pista del 1 Messi, estira ventaja sobre el 3 Gitano, la tercera ubicación por el lado echándose adentro, lo hace el 2 Cabrucho, recorrieron las primeras metas de carrera, domina las acciones por el centro de la pista del 1 Messi, estira ventaja sobre el 3 Gitano, cierra el marcha Cabrucho, descuenta los últimos 120 metros de carrera, revira Lucho, vamos por el lado de la pista, lo hace el 1 Messi, con ventaja sobre el número 3 Gitano, que entra fuerte, pocos metros, fue el hijo, se resiste por el lado y queda la pista, el número 1 Messi, 3-4 cuerpo de ventaja sobre el... Sandro y Diego son amigos, pero las competencias los llevaron por unos minutos nada más a la rivalidad. Y en este caso se trata del clásico Turf Entre Ríos. Ellos ganaron y no, uno sí y otro no. Ese es el dilema, pero esto a los dos los reúne ante nuestras cámaras. Los ganadores nos encontramos con dos amigos, Sandro y Diego. Darle la bienvenida a Diego, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Juan. Gracias a Dios, todo bien. Una vez que ganamos un poquito mejor. Sí. Hoy venís bien. Sí, venimos bien. Venimos bien, gracias a Dios, bien. Bueno, ¿qué se siente por ahí, Santo, correr la carrera entre amigos? Es muy lindo, ¿no? ¿Cómo andás, Juan? Buenas tardes para tú en Entre Ríos. La verdad que sí. Decían rivales ganantes, ahora no existe la realidad. Acá una carrera de amigos. Diego, una persona que respeto mucho, que hace un tiempo me vendió un gran caballo que fue Magrao, y de parte de los chicos de Gitanos, bueno, estaba mi cuñado ahí también. Ajá. En Sociedad de Gitanos, así que una carrera totalmente de amigo. Esto es una fiesta del tour, siempre acompañando a Juan y a Diego, que es una muy buena persona. Ahora, yo preguntarte a vos, Diego, más que nada, ¿cómo se animan a correrle a Messi? Es algo increíble, ¿no? Y bueno, ¿qué va a ser, viste? Uno le puso Messi porque las manitos de él, viste, por ahí sí. Nos ayudan mucho. Nosotros sacamos de correr adentro porque el caballo, las manos de él estaban comprometidas, viste. Entonces el veterinario me dijo, mira, los chicos que me lo cuidaban, que son los chicos de Astof, que caminan rico, son buenas personas. Me dijo, Diego, este caballo no se va a romper nunca. Correlo vos y demás. Yo no lo quise más correr adentro. Estaba anotado y todo y lo retiré para venir a correr acá una carrera, bueno, que tuvimos suerte, todavía ganamos también. Y bueno, ha salido esta carrera entre amigos. Yo lo único que le encargué que quería vino bueno nada más, ¿viste? Yeah. Así que, nada, para disfrutar. Así que nada, contento. Y bueno, hoy se me dio a mí, mañana le van a dar a ellos, ¿viste? Sí. Las carreras son carreras, a veces gana y se pierde. Diego,
Diego, para mí es realmente una alegría charlar contigo. Y nada, siempre nos has brindado tu apoyo para Tour Entre Ríos y eso habla de lo buena persona que sos. Así que yo, muchas bendiciones para ti. Gracias, Juancito, gracias. La verdad que este año tengo un gran año, bien. Así que, nada, hay que tener salud nomás y trabajo y nomás bien todo solo. Bien, Sandro. Para vos también, muchas bendiciones y bueno, estamos invitados al asado de Marisol a festejar el cumpleaños. Por supuesto, ya no hace falta invitación, a previo ya estamos invitados. Regalo de cumpleaños de Marisol, la alegría grande de Diego y el estudio de amigos, y para nosotros también, como amigos, la alegría de él también compartimos nosotros hoy la alegría junto con ellos, así que muchas gracias. No, gracias a vos por la atención que siempre nos brindás y nada. Como siempre digo, lo mejor de la vida para vos, ¿no? Como te digo siempre, Juan, gracias a vos que sos parte de esto, que mostrás el tour. Muchas veces ha sido un lado y llegado, pero gracias a personas como vos y a Tour Federación podemos disfrutar de esto y mostrar de esto. Y como siempre, de parte del Esteban Pablo, bienvenido. Gracias, chicos. Pollos del Campo. Desde nuestra granja a tu mesa. Faenamos y entregamos a domicilio. Te ofrecemos cantidad, calidad y precios especiales para tus eventos. Haz tu consulta con Tabaré Burna al 343-514-2120. Pollos del Campo. La calidad es lo primero. Y ahora nos vamos a la pausa, porque ya completamos este segmento que ha pasado con todos ustedes con la información. Pausa y seguimos en Tour Entre Ríos. Amigas y amigos, Concordia nos está ocupando ahora el hípico de esa ciudad del Jockey Club de Campaspaso. Presentación del segmento y continuamos. Aserradero y apícola Don Hugo. Desde 1960, fabricando insumos de apicultura. Una tercera generación que continúa el posicionamiento fuerte en el mercado, con productos de calidad, precio y diseño. En maderas, venta por mayor y menor, para alzas, pisos, techos y marcos, deck y pérgolas. Comunicate al 3456-659557. Seguinos en nuestras redes. Maderera Don Hugo, en Federación, Entre Ríos. Y en Concordia, Felipe Zárate con Team West se trajo un triunfo fantástico, realmente importante y muy, pero muy contento. Usted sabe que en este programa siempre hablamos justamente de la gente con alegría, con entusiasmo y más que nada después de ganar. Bueno, Tour Entre Ríos se encuentra acá en Campaspaso con Felipe Zárate. Te damos la bienvenida para Tour Entre Ríos. Qué lindo triunfo lograste. Sí, la verdad que sí, muy lindo. Nada, muy bien el caballo y... bien, se me dio como ya la carrera. Contame cómo se llama tu caballo y en qué estudio estás. Esta se llama T-WAP y está en el estudio Chingolo. Bien, ahora, el desarrollo de la carrera se hizo un poquito violento de abajo, que Fuseneco prácticamente los perdió de abajo. Sí, ese sí, era ligero ese. Pero mi caballo corre bien de atrás y lo traje ahí nomás. Lo traje y sabía que de arriba iban a parar un poco y arriba lo... Bien, ahora ganaste una carrera por media cabeza, una cabeza ahí sobre vos, que empataron en segundo lugar. Una carrera realmente escalofriante. Sí, la verdad que sí, muy linda carrera y hizo linda carrera. Ahora es muy lindo, después de tanto sacrificio que uno hace, ganar, lograr un gran triunfo, ganar este gran premio, ¿no? Y sí, la verdad que sí, sí le doy gracias al cuidador y al peón que anda con los caballos siempre. Y es el premio al sacrificio, ¿no? Sí, así es. Bueno,
seguramente que vos en esta felicidad alguno le querés regalar el triunfo. Sí, lo regalo a mi hermano, a mis hijos y a mi familia que siempre están conmigo. A ellos. Bien, yo de Turf Entre Ríos felicitarte y agradecerte la amabilidad de atenderme. Y ojalá que sigan los éxitos, lo mejor para vos. Sí, ojalá que sí. Vamos, y por el mismo camino. Ahí. Muchas gracias. Gracias a usted. Juani Liberatori, Marcelo Ríos, los dos charlan en esta nota porque se trajeron un triunfo importante para Federación con Dark Kiss, este ejemplar que se destacó en las arenas de Concordia. Tour Entre Ríos, en el recinto, los ganadores nos encontramos con Marcelo Ríos. Juani. Marcelo, un gran triunfo con tu ejemplar. Sí, sí, gran triunfo, gran triunfo. Era lo que esperamos. Vení, vení, chino, que vení. No. Vení, Juani. Era la distancia que queríamos ganar. Demostró que se puede correr esa distancia. Hemos tenido unos percances. A veces fuimos a correr a Buenos Aires. Él nos corrió, nos demostró una cosa que yo y queríamos probar hoy. A ver si era el caballo que nosotros, con Juani, con mi socio, hermano, amigo, hijo, es todo él. Y demostró que hoy sí se puede correr a la distancia. Marci, la verdad que, ¿sabes que hay que destacar algo? Ustedes en las buenas y en las malas siempre están juntos, eso siempre, es muy importante. Siempre, siempre. Pase lo que pase, va juntos para adelante. Y hoy nos vamos son con malas, un triunfo. Son malas, malas que las buenas, pero bueno. Bueno, pero hoy es una buena. Hoy es una buena, hay que tener espalda para aguantarlo, ¿no? Sí, sí. Hoy mucha gente de Federación se fue contenta. Varios triunfos de Federación. Bueno, sí. Bueno, está demostrando que hay buenos caballos. Y venimos sentando un precedente en un circo realmente espectacular como es Campapaso, que no es fácil. Sí. La cancha de acá no es cualquier cancha, es difícil de venir a correr esta cancha. Es una cancha dura, más para nosotros, digamos, por la calidad de cancha que tenemos allá. Sí, sí, sí. Marcelo, supongo que hoy vas a dormir muy feliz. Juan, no sé si voy a dormir. Yo lo que pretendo ahora es ir a festejar con Juan y llegar a mi casa a ver a mi hija, a mi nieto, que lo tengo a Tabaré ahí. Abrazarlo a Daniela, que me estaba preguntando cómo fue, me estaba torturando por mensaje y decirle ahora, que todavía no le puedo decir, que pudimos ganar. Pero más allá de lo del festejo, que yo decir, resaltar, como decías vos, el trabajo de que varios caballos de Federación ganaron, eso habla a las bien del trabajo que se hace en Federación también. Teniendo en cuenta de la cancha corta que a veces que tenemos, que si vos tenés que venir a correr 1000 o tenés que correr con 300, a veces las condiciones no son las mismas. En una cancha totalmente diferente y la gente que está en los estudios de Federación le pone mucho empeño para poder venir a competir a este lugar a caballos que son locales. Entonces es difícil. Me toca mencionar inclusive a veces a mi amigo Rafa, que es justo, o sea, el papá de él. Que a veces es difícil trabajar un caballo en Federación, venir a correr a Concordia con una pista que se entierra a 10 centímetros un caballo. Entonces no es, a veces no hay que juzgar por lo que se hace, sino porque tenés que medirla. Hay otras circunstancias a veces, ¿viste? Entonces quiero valorar el trabajo que hizo la gente que vino de Federación, corrió, pudo lograr un objetivo, ganar o salir segundo, que no es menos, pero estar ahí. Sí, entonces, sí. Aparte de por ahí, Juanchi, esto es un trabajo diario, mensual, todo el año, no hay descanso, hay que valorar, como dice Marcel, claro, el sacrificio, ¿no? Más que nada los que están todo el día con el caballo, los cuidadores, digamos, que están día y noche con el caballo, pasa algo, están con el caballo, y son los que se rompen el lomo verdaderamente. Nosotros vamos, lo vemos una vez trabajar cada tanto, pero hay que destacar el trabajo de los cuidadores, como en este caso de Peca, que está todo el día con el caballo y él te dice si anda bien o no anda bien, vamos a esperar un tiempito más, que no es que va a ir a correr hacia lo gordo nomás, a tirar hasta recién. Entonces hay que destacar eso, el cuidado del caballo. Sí, sí, todos sabemos que es un muy buen cuidador. Bueno, Juan, déjame darle una mención especial, como dijo Juani, a Peca, que ha trabajado, se sintió mal, hemos ido a correr a Buenos Aires, fracasamos, que si yo, y él dijo, no, lo tengo que encontrar porque el caballo tiene calidad, yo lo veo, él está arriba.
El control, vamos a correrlo porque tiene calidad, podemos correr esta carrera, podemos ganarla. A Chinoco inclusive, sí, que él no lo corre hoy, no lo corrió hoy, pero que es el muchacho que lo trabaja todos los días, ajá, también. Entonces hay que ser agradecido a todos. Entonces un fuerte abrazo para ellos. Esto es un triunfo de todos, de todo el equipo. Gracias, Marcelo, realmente muchísimas gracias por lo que decís, sobre todo por la gente de Federación, que se lo merece, esto, lo que vos, estas palabras tuyas. Que nada, gracias, Marcelo. No, por supuesto, siempre ser agradecido, agradecido, y esto es un resultado nada más. ¿Sí? Siempre se sigue corriendo y nos pueden ganar, nos podemos ganar, pero esto es una circunstancia de carrera. Para vos, Juanchi, también. Gracias por todo lo que hacen por el club y nada, vayan a festejar, se lo merecen, amigos. No, vamos a tener que tomar una fría ahora con... Gracias, gracias a los dos. Gracias. Largaron la 14ª carrera del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Asume el comando de las acciones por el lado interior de la pista de 2, La Rosiña. Por el lado exterior de la pista hace lo propio el 3, Sargent. Gana terreno por el lado interior de la pista el 1, Nene Rush. Recorrió los primeros metros de carrera dejando atrás de los puestos. Están pasando por el poste de nivel de los 800 metros. Pasó a comandar las acciones el 3, Sargent. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6, Evenfield, que pasó en segunda ubicación. Por el lado interior de la pista quedó el 2, La Rosiña. Cuarta colocación por el lado exterior de la pista para el número 4, Indio Flor, parte final del codo. Los participantes de la 14ª vuelta del codo están en la recta final. Por el centro de la pista hace lo propio siempre el número 3, Darky, le tira ventaja sobre el 2, La Rosiña, abierto hace lo propio el 6, Ellen. La cuarta colocación por el lado interior de la pista para el 1, Nederland. Después de los competidores, los últimos 200 metros de carrera, comanda las acciones, Darky, le tira ventaja sobre La Rosiña, se queda el 6, Everle, falta ya 100 metros para Nico, siempre la delantera, Darkin con ventaja sobre La Rosiña, pocos metros para Nico, se va a imponer el número 3, Darkin, apreciable ventaja sobre el 2, La Rosiña, y cruzaron el disco. Y nos vamos a la última pausa, regresamos en instantes para seguir reviviendo todo lo relacionado con el Tour y obviamente lo vivido en Concordia. Total Distribuciones, distribuidor exclusivo de tapas y pastas La Musita, jugos Manaos, gaseosas y aguas saborizadas Villa Manaos, cerveza 361 y fideos ¡Qué rico! Total Distribuciones, encontranos en Néstor Kirchner y José Talarico, teléfono 3456-516444. El Vasco, mecánica integral del automóvil. Reparación en general para automóvil en distintas marcas. Seriedad, responsabilidad y compromiso nos caracterizan. Tu consulta no molesta, comunícate al 3456-549661. El Vasco, en Pedro Páez, 336. Lion, todo para tu celular. Puedes encontrar las fundas más hermosas para tu celular, cargadores genéricos y originales, cables, parlantes, auriculares inalámbricos, vidrios templados que te lo colocamos nosotros sin costo y mucho más. Trabajamos con todas las tarjetas. Seguinos en nuestras redes. @lion.federación. Casa Graf. Trofeos, medallas, placas, grabados. Celular 3456-620453. 540951. En Avenida Doctor Casillas 248. Chajarí, Entre Ríos. Armúa Antonella. Productor asesor de seguros. Trabajamos con la compañía líder del país, Federación Patronal Seguros. Producción de seguros de autos, motos, seguros para tu hogar y tu comercio. Seguros de vida y salud. También para trabajadores independientes y para empresas. Visítanos en Avenida 25 de Marzo, casi D'Angelo. Seguinos en nuestras redes. @armuantonella.paz. I want you.
Luna Morena, Blanco y Deco. Decoración y ambientación personalizada para tu hogar. Todo en blanquería y ropa para el hogar. Sábanas, acolchados, covers, juegos de toalla y toallón diferentes medidas, cortinas y accesorios para baño, almohadas, juegos de comedor y living. Avenida San Martín y Chaco, Facebook e Instagram, Luna Morena. Decimos amigas y amigos, y en este caso para compartir la charla con Luciano Mazzulla. Él es concertista, integrante de la comisión, está trabajando mucho por la actividad en sí en la ciudad de Concordia e hizo un balance de lo que fue este pasado domingo. Bueno, Tour Entre Ríos, recinto de los ganadores, nos encontramos con Luciano Mazzulla, uno de los integrantes de la comisión que están trabajando en compañía de Pollo, de Jorge Rodríguez en esta reunión. Contanos un poquito qué te pareció la reunión. Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad que bien, a pesar del frío, todo, la gente acompaña, los caballos están acompañando y muy contentos de nuestra parte. Se dieron algunas carreras bien apretaditas. Sí, la verdad que sí, que es lo que el público espera y nosotros también. Así que muy contento esa parte. Así que seguimos trabajando acá, que tenemos dos próximas reuniones para el agosto. Confirmamos ya este mes, no, pero el mes que viene, perdón, no, pero en agosto ya tenemos confirmado para el 4 y el 18. ¿Y qué les dio la incorporación de Juan Pollo Castro a ustedes? No, aparte de amigo y compañero, estamos trabajando bien, hicimos un grupo lindo ahí junto a mi hermano Santiago, y venimos trabajando los trenes, venimos llevando bien, así que por ahora la gente va acompañando, que es lo más importante. Sí, se ha dado este año que realmente la gente acompaña y mucho, han hecho muy buenas reuniones. Y somos en Entre Ríos, el hipódromo que está corriendo más seguido, vamos con varias reuniones, se va cumpliendo, se corre, por ahora se hicieron 16 carreras, que fue medio una locura, estamos apretados terminando de correr, pero se van a correr, ya están todos los caballos de las dos últimas carreras, así que estamos contentos por ese lado, nos está yendo bien. Sí, aparte hoy se notó más que nada que muy poco faltante de caballos, prácticamente han estado todos en la línea de largada. Eso es muy, muy interesante, muy halagueño, ¿no es cierto? Y la verdad que sí, que eso es lo que se busca, medio que se cumpla y, y que la gente crea, porque estamos bien y lo tenemos para la próxima. Bueno, si tuviera que agradecer, ¿a quién? No, a la gente que sigue acompañando y que siga confiando en el grupo este, que venimos bien por ahora. Nosotros de Turia Entre Ríos agradecerte la amabilidad de atendernos, ¿no? Y nada, que sigan en esta senda de, digamos, de buenos éxitos. No, muchas gracias a usted y por acompañar siempre. Gracias. Gracias. Y 1, 2, 3. Y en este segmento, ya en el final, agradeciendo como siempre a toda la gente de Concordia por la predisposición, la buena atención, para facilitar la tarea del equipo de Turf Entre Ríos. Hoy no está conmigo, como siempre está Juan Armúa, se debe, y que compartimos y enviamos nosotros un mensaje de parte del equipo de trabajo, nuestras condolencias en realidad, por el fallecimiento de su hermano mayor, muy conocido en el ambiente del fútbol como Bianchi Armúa, un destacado jugador, ya residente en la ciudad de Concordia, lamentablemente ha fallecido hace unos días atrás y él, obviamente por la razón del duelo, no puede estar en el programa de hoy. Así que también para él, de parte de todo el equipo, nuestras condolencias. Y gracias nuevamente a la gente de Concordia. Les cuento, el domingo 7 de julio
estamos en el Hípico de Federación con una actividad sumamente importante, coordinado, concertado por el amigo Guillermo Gálvez. Realmente va a ser para destacar todo eso y lo vamos a estar cubriendo con nuestras cámaras. Gracias por ahora, a no olvidarse, a reencontrarnos en nombre de todo el equipo de esto que es Turf Entre Ríos bajo la dirección de Juan Armú. Hasta el próximo encuentro.